Estos son otros hechos de la agenda legislativa de la semana. El senador Manuel Guillermo Mora celebró la reconstrucción y la entrega de nuevas viviendas en el municipio de Gramalote, luego de la tragedia que sufrió esta población. Hoy tener ya un sitio donde podemos decir que es geológicamente correcto, Geominas hizo el trabajo, en donde tiene su acueducto, donde tiene precisamente la plaza de mercado, tenga la posibilidad del tema del alcantarillado. Con éxito se realizó la experiencia número 19 del Centro de Altos Estudios Legislativos, donde se hizo la presentación del libro Autonomía Universitaria. Es juiciosa, profunda, detallada y orientada a dejar un beneficio importante a la sociedad colombiana. El senador Ernesto Macías radicó un proyecto de ley que busca beneficiar a los campesinos que fueron afectados por la avalancha del Huila. Y además, unos incentivos tributarios para las empresas que se establezcan o las que ya están, que demuestren generación de empleo.